de la gloria de Dios que hay en este lugar. Sevilla tiene un color especial. Porque se pasó. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Le doy gracias a nuestro hermano responsable, el hermano Pérez, de haberse acordado de la iglesia de Nuevo Puente y de un servidor. Créetelo, el lugar es maravilloso. Le damos gracias al hermano Espada, que tiene apellido de gloria. Nosotros decimos que la palabra es la espada con la que el Señor destruye a todos los demonios en el nombre de Jesús. Quiera Dios que en este día pueda Dios tocar tu corazón. Sé que ya te lo ha tocado. Y que no solamente bendigas Sevilla, sino que tú también puedas ser bendecido por el Señor. ¿Eh? Es un culto donde evidentemente hoy las protagonistas son las hermanas, pero que el protagonista también sea el Espíritu Santo. Tengo que decir que estamos a punto de cumplir casi 50 años. Filadelfia, estamos a punto de cumplir 50 años. Los años del jubileo de Filadelfia. Ha llovido mucho. Y tengo que decir que en nuestras entrañas están las cicatrices del amor. ¿Me deja usted que le cuente un poco algo sobre las cicatrices del amor? ¿Me da un minuto, sí o no? Hace unos meses estudiando, yo estudiaba, me encontraba con una historia maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte, ¿cuántos dicen amén? Donde el protagonista era un niño pequeño que estaba cerca de un estanque de agua jugando con su madre. La madre se despistó por unos minutos, el niño se le perdió. No encontraban al niño por ningún sitio. Se ha cercionado, se ha dado cuenta que el niño ha caído en aquel estanque, en aquel lado que había por allí. Pero hay que dar gracias, hermano, cuando la madre se ha dado cuenta que en aquel lugar había un gran cocodrilo grande. Cuando la madre ha visto al niño, se ha lanzado por el niño. Pero el cocodrilo también ha agarrado al niño de las piernas. ¿Cómo te llamas? El niño con 10 años, negro con los pelos hincados, imagínate más o menos como yo. Y la presentadora le dice: ha sido un niño muy valiente, ha sido un niño con mucho valor. Aquel cocodrilo le haría daño, ¿verdad? El niño dice: sí, me hizo mucho daño. Dice la presentadora: ¿nos puedes enseñar las cicatrices de las que te sientes orgulloso? El niño dice: claro que sí. Y el niño espontáneo, sin levantarse en frente de la cámara, empieza a levantarse la camiseta para arriba y dice: no, 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 ¿pero qué hace? Te estoy diciendo que enseñes las cicatrices de las cuales te sientes orgulloso, de donde te agarró el cocodrilo. Y dice el niño: mira, me has preguntado de qué cicatrices, que enseñe las cicatrices de las cuales yo me siento orgulloso. No me siento orgulloso de las cicatrices de la mordedura del cocodrilo, no. Me siento orgulloso de las cicatrices de las uñas que me hizo mi madre al agarrarme y salvarme la vida. Porque gracias al valor de mi madre, hoy estoy aquí.
Dios te bendiga, madre. Como decía, han pasado años. Hace casi 50 años que comenzó nuestra obra. Comenzaron aquellas jovencitas hace 50 años. Pero han pasado 50 años. Y esas jovencitas hoy se han convertido en ancianas. Ancianas que han engendrado hijas para la obra de Dios. Hijas que han engendrado otras hijas e hijos para la gloria de Dios. Han pasado fatiga. Algunas han pasado hambre, necesidad. Han tenido paciencia, como decía el futuro alcalde. Han tenido valor, como decían los eslogans que hay aquí. Pero qué bonito, hermano, que han pasado 50 años y todavía siguen con ganas y deseo de luchar para la gloria de Dios. ¿Cuánto ha cambiado la mentalidad? ¿Cuánto hemos cambiado el pueblo gitano, Eugenio, hermano? ¿Cuánto ha cambiado nuestro pueblo? No nos ha cambiado, perdón, que ustedes no nos han cambiado los políticos, no nos han cambiado los reyes, no nos ha cambiado, nadie nos ha cambiado. Tan solo la palabra de Dios ha conseguido transformar nuestra vida. Y gracias, Padre, gracias, anciana, por habernos enseñado la educación de la palabra del Señor. Hemos cambiado de mentalidad. Antes íbamos de una manera y ahora vamos de otra. Y tengo que decir,
sueño de que vamos creciendo y de que vamos a crecer más, ¿amén? No, digo que vamos a crecer más, ¿amén? Esta generación de ancianas, aleluya, dieron lugar a otra generación de hermanas. Esa segunda generación también fue bendecida y también nosotros hemos sido bendecidos por medio de ellas. Que Dios bendiga a la segunda generación de Filadelfia. ¡Ay, que Dios bendiga a la segunda generación de Filadelfia! ¡Fuerte la aplauso para Dios! Thank you.
Jesús. Amén. Sí, lo dejamos.